Hola, muy buenas noches. Interrumpimos brevemente nuestra emisión en la primera y en el canal internacional de televisión española para informar de la liberación de 20 rehenes que se encontraban en el interior de la embajada japonesa en Lima, la capital de Perú, en poder del grupo rebelde Túpac Amaru. A las 11 y 21 minutos, hora española, cuando eran las 5 y 21 minutos de la tarde, hora de Perú, un grupo de unos 20 rehenes, entre ellos embajadores de varios países y hombres de negocios japoneses, eran puestos en libertad, tal como había prometido en un comunicado dado a conocer solo unos minutos antes el jefe del comando rebelde, Néstor Zerpa, el llamado comandante Evaristo. Este comunicado había sido leído por un empresario peruano que había sido inicialmente liberado junto a los embajadores de la República Dominicana y de Malasia. Estas son las imágenes de que disponemos de los primeros rehenes que eran puestos en libertad en la Embajada de Japón en Perú, como decimos, casi a las 11:30 de la noche, hora española. Vamos a saludar en directo a nuestro enviado especial a Lima, Juan Restrepo, con el que intentamos mantener conexión telefónica. Juan Restrepo, buenas noches desde Madrid, buenas tardes para ti allí en Perú. Buenas noches, Juan Manuel. ¿Qué noticias tienes ahora mismo de la puesta en libertad de estos 20 rehenes? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en las puertas de la Embajada de Japón en Lima? Bueno, básicamente confirmar lo que has dicho. Efectivamente, a las 17:20 local, Domingo Palermo, mediador del gobierno, Michel Minin de la Cruz Roja y Monseñor Juan Luis Cipriani aparecieron a las puertas de la residencia del embajador japonés aquí con el embajador de República Dominicana, el embajador de Malasia y un empresario peruano llamado Enrique Penday. Penday leyó un comunicado de Néstor Zerpa Cartolini, el líder de los rebeldes, quien básicamente dijo que no quería que se les comparase con Sendero Luminoso, pues era un movimiento que había matado mucha gente del pueblo, y exigieron mejora en las condiciones carcelarias para sus compañeros. Hay que subrayar aquí que por primera vez en estos comunicados de Zerpa Cartolini no exigen como condición indispensable para acabar con esta situación la libertad de sus compañeros. Esto me parece importante. Luego dijo que como gesto de buena voluntad liberaban a 20 personas y efectivamente pudimos ver salir yo diría que un buen número de ellos eran japoneses, pero vimos a estas 20 personas, entre las cuales incluían los tres primeros mencionados. Domingo Palermo habló de una conversación oficiosa mantenida con Zerpa Cartolini, dijo que los rehenes que había visto allí se encontraban con buena salud y dijo literalmente que se había producido avances para la solución de este grave incidente. Hay que recordar de todas formas que dentro quedan aún 83 personas, pero que el ingreso en la residencia del embajador japonés de este enviado del gobierno de Domingo Palermo ha dado un vuelco total a la situación actual. Según las primeras declaraciones que realizaba precisamente el ministro de Educación peruano, Domingo Palermo, que hoy por primera vez a lo largo de este largo conflicto que se inició, como saben, el 17 de diciembre con el asalto del grupo de Túpac Amaru, la embajada japonesa en Perú, Domingo Palermo, el ministro peruano, hoy por primera vez entraba en el recinto diplomático para negociar cara a cara con el jefe del comando rebelde. Producto de esa negociación era la puesta en libertad de este grupo de 20 rehenes. ¿Qué ha dicho? ¿Qué otras declaraciones conoces del ministro peruano? ¿Cuál era el estado en que se ha encontrado él a los rehenes? ¿Pudo establecer algún contacto con ellos? ¿Habló con ellos? ¿Cuál es la situación que se desprende de sus declaraciones en el interior de la embajada? Sí, por supuesto, reitero, ha dicho básicamente que se encontraban con buena salud. Él permaneció allí varias horas acompañado de Monseñor Juan Luis Cipriani, el arzobispo de Ayacucho. Y hay que decir, hay que subrayar esta frase con la que terminaba su comunicado, que se han producido avances para la solución de este grave incidente, dijo literalmente. La situación de hoy es que la verdad es que ha cambiado muchísimo con respecto a los días anteriores. Hay desde luego un acercamiento de las partes, tanto por parte del gobierno Fujimori como por parte de los rebeldes. Estamos viendo de nuevo la imagen de esos 20 rehenes que han sido liberados, salen sonrientes, con un aspecto aparentemente de buena salud, y han sido trasladados al hospital de policía de Lima, la capital peruana, para ser inspeccionados, igual que ocurrió el domingo pasado cuando fueron puestos en libertad otro grupo de 225 rehenes que fueron llevados directamente al
citado hospital y todos se encontraban en perfectas condiciones físicas, a pesar de que ya han pasado 11 días desde que se inició el secuestro el 17 de diciembre. Gracias, Juan Restrepo, enviado especial de Televisión Española a Lima. Buenas noches desde Madrid. Y, señores, esto es todo por nuestra parte. Era únicamente confirmar la liberación de un grupo, repetimos, de 20 rehenes que se encontraban en el interior de la Embajada de Japón en Lima. Han sido liberados felizmente y, al parecer, se han establecido las bases para una nueva negociación entre el gobierno peruano y los rebeldes de Túpac Amaru. Gracias por su atención y muy buenas noches.